¿Qué te pasó? Se acabó el remedio. No, che, pero eso tenés que hacerle con guante. ¿Guante? Sí. Yo estoy curtido con esto, a mí no me puede pasar nada. ¿Estás bien? Andá a descansar a la casa. Andá a descansar a la casa, te digo, andá. ¿Cuántas veces te dije que no fumigues mi casa? Verónica, baja eso, estás loca vos, ¿eh? Te voy a cagar a cuetazos. Vas a terminar presa. ¡Date vuelta, dale, caminen! ¡Caminen los dos! Pará, baja eso. ¡Date vuelta! No sabés lo que estás haciendo, ¿eh? No te podés correr de ahí que vas a manchar toda la pared. No voy a manchar nada más. Aléjate de la pared. Bueno, che. Aléjate de la pared. Te estoy escuchando. Bueno, sí, muchas gracias, ¿eh? En serio. Muchas gracias, muchas gracias. Lo pensamos y en la semana te llamo, ¿está bien? Bien, bárbaro. Espera que Leti te quiere saludar. Chau. Mirá lo mano que va a manchar toda la pared. Dejalo, no está haciendo nada. ¿Por qué le compraste un aerosol? Quería una bicicleta flujo. Hola, Robert, ¿cómo andás? Gracias por llamar, ¿eh? Ah, mira, te contaron. Sí. Qué espectacular. Gracias, pa. ¿Viste? Y no gastamos casi claro, nada, sí, lo hicimos enseguida. Sí, claro. Lo que sí, muy flujo no quedó. Mira, la verdad es que lo tuvieron una hora en el aire. El avión estaba en muy malas condiciones y, bueno... No, yo sé que no es una excusa. El controlador tuvo un desprendimiento de retina. ¿Le sacamos el papel y vamos a dar una vuelta? No, hay que esperar que saque. Leo está yendo al psiquiatra que le recomendó tu cuñado, sí. ¿Vamos a la plaza, pa? ¿Por qué no vas vos? Yo después te alcanzo, tengo que hablar con tu mamá. Dale. ¿Sí? Espera, Manu, llévate el puff, no te lo olvides. No, bueno, se debe haber colgado y por eso no me lo dijo, no te preocupes. Dale, te mando un beso, gracias. ¿Por qué no vas más? ¿Qué? Lo que escuchaste, ¿qué te pasa? ¿Hay algo que no te interese más? ¿Por qué no vas más? ¿Qué me pasa con qué? Tiraste tu trabajo a la mierda, hiciste que te echen. Te la pasás todo el día acostado, durmiendo, deprimido, me mentís. Hace 6 meses que no trabajás porque no elegís nada que no sea manejar un avión. Soy piloto, ¿qué querés? Bueno, te llama un amigo, te ofrece un trabajo de piloto. Un amigo tuyo. ¿Qué tiene que ver? Es un trabajo de lo que a vos te gusta. Lo atendés como si le estuvieras haciendo un favor. Soy piloto comercial, Leticia. Sí, hace 6 meses te agarraste a trompadas y te echaron, no te olvidaste. Deben estar todos esperándote en las aerolíneas para volver a contratarte. No estaba en condiciones el vuelo. ¿Sabes que Roberto tiene un amigo en el aeropuerto y habla muy mal de vos? ¿Qué le pasa al tipo este con vos? ¿Ustedes fueron novios o qué? Sos un desubicado. ¿Por qué viene a ofrecerme un trabajo en el campo? Son 340 kilómetros nada más. ¿Qué quieres, que esté lejos así te viene a visitar? Te voy a mostrar una cosa. Mirá lo que estoy haciendo todo el día yo. Mirá lo que estoy traduciendo todo el día. Todo esto estoy haciendo yo mientras vos te rascás. Todo el tiempo te estoy haciendo esto todo para vos, para que ganemos plata, para que hagamos... ¡Pero basta! ¿Por qué no me dijiste que dejaste el psiquiatra? No quería que te preocupes.
tipo quiere que tome pastillas, nada más. Perdóname. ¿Vas a fumar? Hey. ¿Por qué no lo pensás? Te tomas hoy toda la noche, lo pensás bien y mañana lo llamás. Y averiguás de qué se trata. Ya sé que no es lo mejor, pero es un trabajo. Tu trabajo. Estaría mucho tiempo lejos de ustedes. Saldría a cualquier hora, volvería a cualquier hora. Nos consiguen una casita en el pueblo. ¿Y? Y vamos. Si yo puedo trabajar en cualquier lugar. Es un pueblo muy chico. Nos acostumbramos. Tenemos que remontar esto, ¿sabes? No te das cuenta, pero estar sin trabajo te hace mal. Estás distante, raro. Te siento lejos. Te amo. Yo también. El abuelo me contó que él cuando vivía en el campo cazaba a los pajaritos y también los reconocía por el cantito. Y que cuando me venga a visitar, que me va a enseñar a reconocerlos. ¿A vos, mamá, te enseñó a reconocerlos? No, nunca me enseñó. ¿No? ¿Y nunca te llevó a cazar? Jamás. ¿Puedes subir la música? Disculpame, ¿sabes cuánto queda hasta el remanso? ¿Al pueblo? Sí, nos mudamos a un campo que está cerca. ¿A qué campo? Chacra Iraola. Kilómetro 387, me dijeron. ¿Va con la familia? Sí. Vaya solo. ¿Qué va a hacer? Voy a trabajar. Soy piloto. ¿15 kilómetros? Hay un paso a nivel, una rotonda. Sale un camino de tierra, dobla a la derecha 7 kilómetros. Permiso. Gracias. Quiero ir al baño. Vamos, campeón. Pasa. Yo te espero acá. No toques nada. Pa. Cuando eras chico, ¿te molestaban? ¿Te molestaron? Me dijeron que te echaron porque estrellaste un avión. Eso es mentira. Ya sé. Pero no les importa. Se me ponían alrededor y me hacían aviones que se chocan. ¿Cómo? Me dan ganas de cagarlos a patadas. No. No tenés que hacer eso. Se me ponían en ronda y me hacían canciones, bailecitos. Así. ¿Sabes qué? La próxima vez, haz lo que tengas ganas. ¿Sí? Si te molestan, sí. Mamá dice que no hay que pegar. Y tiene razón.
Seguimos la aventura. No me puedo comunicar con mamá, no hay señal, no sé. Después la llamás. ¿Qué hora es? Uf, retarde. Sopla el viento por los cielos y hasta allá voy a llegar, donde nadie oyó la voz, el lamento del lugar. La familia me acompaña, atrás queda la ciudad. En el campo las palabras suenan poco y dicen más. Vamos, que hay gente, vamos. Emilio. ¿El aviador? Sí, encantado. Lo esperábamos a las 3 de la tarde, ¿pasó algo? Se complicó salir de la ciudad. Y a mí me agarró porque me quedé entretenido haciendo cosas, si no, ya no estaba. Dale, Manu, vamos. Te presento a mi esposa, a mi hijo. Leticia, mucho gusto. Emilio Garrido, un gusto tenerla acá. Hola, campeón. Hola. Hola. Mejor que se ubiquen ellos, así nosotros podemos charlar tranquilos. La casa es aquella que está allá. Allá atrás. Vas a tener que dar vuelta con el coche para poder bajar todas las valijas. Sí. Yo lo muevo. Perfecto. Ah, ¿maneja también? Venga. No, no fumo. Todo lo que está allá es todo maíz. Y esto es todo soja. ¿Y no se fumiga acá también? Y sí, claro. ¿Qué te pensás? Pero primero vamos a fumigar todos los campos vecinos. Cuando vos estés instalado en el pueblo, después fumigamos toda esta zona. No me gusta acá. No pongas esa cara igual, ¿eh? ¿Me prestás tu celular? No, no tenés señal acá. Te tenés que comunicar por una radio, a la antigua. Venga, pase. Pase, pase. ¿Pagas el cigarrillo? Por acá. Esta es la casa. Una casa grande, amplia. Anda todo. La heladera. ¿Eh? No es el Sheraton. Para allá está el living. Pase. Los ambientes son grandes. No hay caso, ¿eh? Le dije a la pendeja que limpiaran, pero no sabe hacer una mierda. Y acá le tuvimos que armar un dormitorio. Lo van a tener que usar los tres. Si querés, yo tengo un catrecito en la oficina, te lo puedo alcanzar. No, está bien. Tenemos un colchón inflable. Bueno, sé como quieras. Si querés, te ayudo a bajar los bolsos. Vamos. ¿Me bajás la bici? Dale. A ver, sosténgale, por favor. Se cae. Cuidado con él.
¿Querés que te lo prenda? No, gracias, puedo sola. A ver, déjame. Ahí está. Si hay algo de lo que yo sé, es prender fuegos. Es un chiste, con todo respeto. Te explico algo. El agua sale muy caliente. Y si escuchás un traqueteo, es la cañería. Tiene mucho sarro. ¿Listo? Qué seria que sos. Mirá que nos vamos a tener que ver todos los días. Cualquier cosa que necesites, mi casa está pasando a la oficina. Avísame. Leonardo, tenemos que terminar de hablar algunas cositas. Sí, sí. Te espero en la oficina, pero apurate, mirá que me tengo que ir, Dale. Manu, ¿no querés ir a jugar un rato a la cocina? No, quiero quedarme acá. Hijo, anda a la cocina. Ofa. Escuchame una cosa. ¿Qué le pasa al desubicado ese? ¿Vos viste cómo me mira y me habla de que llegamos adelante tuyo? Medio bruto el tipo. No, no es bruto, está loco. Decirle algo vos porque lo voy a mandar a la mierda. Pará. Es una semana que vamos a estar acá. Después nos mudamos a la ciudad. No te estoy hablando de tiempo, te estoy hablando de respeto yo. Después no lo vas a ver más. Sí, bueno, ¿verdad? Pero odio el machismo ese del orto. Bueno, pará, no hagamos quilombo ni bien llegamos, por favor. ¿Yo hago quilombo? ¿Pero qué sos, pelotudo? ¿Lo estás defendiendo a él? No me insulté, no lo estoy defendiendo. Sí, si fuera por mí, no estaríamos acá nosotros. Eso vas a hacer, ¿no? ¿Me lo vas a echar en cara? ¿Cuánto me voy a tener que bancar por sacarte de tu comodidad? ¿Sabes qué? Voy a hablar con el tipo, a ver qué mierda quiere. Después la seguimos, ¿sí? ¿Seguir qué? Permiso. Pasa. Sentate. ¿Un vinito? No tomo. Uy, disculpa. Material del otro fumigador. Lo dejó en la casa. No lo iba a tirar. ¿A vos te parece? ¿Hay necesidad? Mirá lo que es, una vieja. Encima se puede lastimar, Qué desastre. Vamos a lo nuestro. ¿Vos sos piloto comercial? Sí. Bueno, acá vas a volar solito. Acá no tenés pasajero. Tampoco tenés azafata. ¿Es verdad lo que se dice de las azafatas? Y claro, allá arriba no te controla nadie, ¿no es cierto? Ustedes. Vení que te muestro el avión. Vení. Lo fundamental de este trabajo es la discreción. Porque si se enteran en el pueblo que vos sos el nuevo piloto, te van a empezar a romper las pelotas. Lo mejor, hola y chao. ¿Y por qué tanta discreción? Porque la gente habla mucha boludez, mentira. ¿Pero por qué dicen eso? ¿Es peligroso? ¿Peligroso qué? Los químicos. ¿Tendría que tomar algún recaudo? No me ves mal a mí. ¿Sabes todos los años que vengo haciendo este mismo trabajo? Nunca me pasó nada. Preocupate por hacer tu trabajo bien, volar. Haceme caso, vas a ganar un montón de guita. Mirá qué fierro, ¿eh? Un biplano experimental. Yo piloteé uno así. Ah, ese usábamos antes. Pero ya no funciona más. ¿Seguro? Segurísimo. Lo único que tenés que hacer es volar. Todo lo demás lo hacen los pibes. Te cargan el remedio, limpian el avión. Subite. Esta palanca es la que impulsa el líquido hacia la bomba. Esa manijita, si la tirás para arriba, abre. Si la bajás, cierra. Una pavada. Perfecto. Fácil. ¿Está claro? ¿Y qué chicos son los que trabajan con el avión? Los pibes. Te lo cruzaste cuando llegaron.
ayudan acá, ¿viste? El antiguo fumigador, de la noche a la mañana, desapareció, se tomó el piro. No dejó una nota, no avisó. Yo, por supuesto, hice la denuncia. No apareció por ningún lado. ¿Sabés qué pasa? Esta zona es una zona que está llena de peones golondrina. Para mí, está en el Paraguay. Se fue siguiendo una pendejita. Fíjate que pase el marco, Leonardo. Sí, tranquilo. ¡Vamos a despegar! ¡Pará, Manuel! ¡Ey! ¿Qué haces? Suave. Sí, mucho cambio. Seguí derecho. Muy bien. Sí, seguí derecho. Ahí te vas a encontrar con la ruta 58. Hay unos alambrados. La veo. Prepará el aspersor. Ahí bajalo a 15 metros. Suave, suave. Eso. Descarga todo. Descarga todo ahí. Anda descargando parejo. Una vez que descarga, pega la vuelta. Eso, ahí, ahí, ahí. Aprendiste a hacer eso. Fui piloto en un show aéreo unos años. Mirá. Hay que cuidar el avión, no puedes hacer todo el tiempo eso, ¿eh? No pasa nada, no te preocupes, que no Vení me quiero matar. A la oficina. Igual el motor estaba chanchado. Bueno, listo. Con esto último iniciamos el trámite el lunes del seguro. Perfecto. Toma. ¿Algo más? ¿A qué hora es mañana? Después del mediodía. Yo te voy a pasar a buscar. Es un campo vecino, acá cerca. Anda a descansar, debes estar cansado. Te va a gustar este trabajo. Y vos lo vas a hacer de taquito. Y es buena guita, ¿eh? Toma, esto para vos. No uso armas. Mirá, acá en el campo nunca pasa nada. Pero si te llega a pasar, para que no estés en pelota. Pero no uso. Bueno, vos dirás. Tomá, esta es la plata para los viáticos esta semana. ¿Y la comida la voy a tener que ir a comprar? ¿No hay nada acá? Me hubieses avisado si querías que te compre comida. ¿Querés que te lleve al pueblo? Después te venís en remis. Está bien, está bien, está bien. Deja. Voy con el auto después que termine de acomodar. Es un toque, queda acá cerca. Son 13 kilómetros. Tomá, te dejo esta radio para que te pueda comunicar con tu mujer. El canal que mejor anda es el 3. Están un poco bajo de batería. Bienvenido. Gracias. Vamos.
¿Pero cómo no te dejó comida? ¿Es idiota? Me dio la plata. Voy, vengo. No, no vas a ningún lado. Te quedas ordenada conmigo y después vas. Ey, el cigarrillo adentro de la casa. No, Leonardo, está Manuel. ¿A dónde vas, pa? ¿Puedo ir? No vas a ningún lado. Anda a cambiarte. Pero no me quiero quedar acá, ma. Déjalo que venga conmigo. Anda a cambiarte. ¿Puedes dejar de desautorizarme delante del nene? Es tardísimo. Se cambia y se queda conmigo. ¿Qué carajo te pasa? ¿A mí qué carajo me pasa? ¿A vos qué carajo te pasa? No arreglaste nada, querido. Venimos acá, la casa es una mierda, no hay comida. O sea, ¿qué te pasa? La verdad que no pensé que iba a ser así. Bueno, deberías haber pensado. Somos tu familia. Discúlpame, discúlpame. Perdón, perdón. Yo estoy acá por vos, ¿eh? ¿Vos estás acá por mí? A ver si te queda claro. Vos estás acá por vos. Yo fui, te saqué del sillón ese de mierda donde estaba sentado todo el día, pero no iba a arreglar lo que íbamos a comer, dónde íbamos a estar, cómo íbamos a vivir, porque me pareció que era demasiado y no te quería romper las pelotas, pero se ve que me quedé corto. ¿Vos no me querés romper las pelotas? ¿Qué carajo estás haciendo ahora? ¿Eh? Hiciste de todo para que venga acá y que pilotee esa avioneta desde que salimos de casa, que todo te molesta. Todo, todo. Son 13 kilómetros, voy y vengo. No tardes mucho, no me quiero quedar acá sola con el nene. Canal 3. Tomá, así hablamos. Y te quedas tranquila. ¿Cómo se usa esto? Apretás, me insultás, soltás y me escuchás. ¿Qué es eso? ¿Una radio? Manu, ¿te puedes terminar de cambiar? Zimbrich estuvo ladrando toda la tarde. Lo tuve que soltar. Vino derechito para acá. ¿Viste el olor a podrido que hay? ¿Me vas a ayudar, no, Carlito? ¿Hace cuánto había desaparecido? Un mes, más o menos. No, este cuerpo es de hace unos días. Las iraolas no quieren quilombo. Quieren que limpiemos todo rapidito. Y a otra cosa. Este no te va a traer problema, Carlos. No lo va a reclamar nadie, no tenía familia. Esto lo tendrías que haber hecho vos solo. Es buena la guita que hay. ¿O no? Sí, que es buena. Yo te mandé a llamar a vos porque vos estudiaste para esto. ¿Vos sabés? Bueno, Carlito. Vamos a sacarnos este boludo de encima. Ya. Hay que quemarlo. ¿Cómo quemarlo? Sí, tenemos que quemar todo. No puedo quedar ni un hueso. ¿Tenés la carretilla? Hay una por ahí. Bueno, vamos a necesitar combustible y también leña. Eso tengo en el galpón. Bueno, trae. Y trae la carretilla también, por favor. Ahora te traigo. ¿Qué hace esto en el piso? Se ensucia. Guárdalo. ¿Por qué ordenás tanto? Si no, vamos en 3 días. Sí, pero si dejo todo en la valija, se arruga. Después no encuentro nada. El lunes lo volvemos a guardar. ¿Queda algo a vos de eso? Poco. No vas a estar arriba. ¿Y cómo te fue? ¿Con qué? Con la pelea. Mal y bien. Se llenó de gente, muchas apuestas. Pero me hicieron mierda el Oporto. Lo tengo internado. ¿Dónde? En el Sanatorio Internacional para Perros. ¿Dónde lo voy a tener? ¿En mi casa? Yo qué sé. ¿Sabés qué estuve pensando? ¿Cómo tengo que hacer ahora para cuidarme yo? ¿Tenés un arma? Sí, claro. Tomá. ¿Y ahora quién va a fumigar? Ya llegó el nuevo fumigador. ¿Ya? Sí. Vengo a hablar con él. ¿Hablaste con él? Sí. ¿Y qué le contaste? ¿Qué le voy a contar? ¿Vos estás loco? ¿Vos sabés la mujer que tiene? Está para darle, darle y darle. Es hermosa. ¿Está parando en el campo? Se van a quedar una semana. Después se van a instalar al pueblo. Buenas.
Buenas noches. Buenas noches. Buah. Bien. ¿Qué desea? ¿Tabaco? Sí. ¿Un paquete? Dos. Bien. ¿Comida caliente? No, tengo salame, queso. ¿Una pizzería por acá? No, está ahora mismo. Está todo cerrado. ¿Y un lugar donde tenga comida para llevar cerca? Aquí hay dos cuadras, tiene uno. Perfecto. ¿Cuánto es esto? 74. Gracias. Hasta luego. Gracias. Qué partido de mierda. No le hacemos un gol a nadie. Carlito, ¿vos no sentís un olor a mierda en el ambiente? Déjalo. Es el único que organiza una pelea de perros y le terminan cagando al perro de él. Dicen que salen a los dueños los perros, ¿no? Pobre Oporto, mirá el dueño que le tocó. ¿Qué es este pelotudo? Andá a tu casa, Mirio. ¿Por qué ladra el perro? No sé, hijo, debe haber visto algún animalito, algún bichito, un conejo. No sé. Tranquilo. Manu, ¿qué haces? La abuela me dijo que si tenía miedo, si decía eso, se me pasaba. No, mi amor. Vos no tenés que tener miedo. Nunca te va a pasar nada a vos. Tranquilo. ¿Mm? Te amo. ¿Querés llamar a papá? Sí. ¿Así nos sentimos mejor? Dale. Leonardo, ¿estás ahí? Leo. Leo. No me dice cambio, no puedo hablar. Cambio. ¿Dónde andás? ¿Dónde andás qué? Cambio. Estoy por comprar, cambio. ¿Recién? Me costó ubicarme, cambio. Bueno, apúrate, no tardes. ¿Todo bien por ahí? Sí, todo bien, pero estamos cansados. Es retarde, tenemos hambre. Volvé. Cambio. Compro y voy para allá. Cambio. ¿Pucho? Gracias. De nada. Hola. ¿Cómo va? Bien. ¿Tenés comida para llevar? ¿Puedes preparar tres milanesas con puré? ¿De papa o de calabaza? Dos de papa y una de calabaza.
¿Me das otra? Yo estoy con usted. ¿Cómo? Dice que ya viene. ¿Vos quién sos? Leonardo Canteros. ¿Del fumigador? Sí. Y viniste a trabajar al remanso. Llegué recién. Buenas noches, comisario. Acá tengo la plata que le manda Emilio. Hay que estar atento, agente. No hay que estar pelotudeando con el celular. Mirá cómo estás, blanco estás. Te va a cagar encima el susto. ¿Venís con nosotros? No, me estoy yendo a mi casa. Ahora vamos a ir al boliche El Cachimba. Vamos. Que hay cuatro pendejas nuevas que están buenasas. Que no me declaró el cabrón. Es agarrado, es buen tipo, pero es agarrado. Tiene un cocodrilo en el bolsillo. Dame el sobre. Este sobre se lo llevas a Emilio. Emilio se lo tiene que llevar y entregar a los Iraola, de parte del intendente. ¿Sí? Sí. En mano, es urgente. Sí. ¿De parte de quién va? El intendente. Ahí va. Buenas noches. Eso será ola, más plata que los ladrones. Cuídate. Están acostumbrados a cagarse en la gente. Vos sabés que lo que vas a tirar desde el avión no está haciendo pelota, ¿no? Y eso con lo que vas a fumigar. Me parece que no es para tanto. Es como el pucho. Hace mal. Pero no todo el mundo se enferma. Eso es lo que dicen ellos. No, no es así. No se puede probar. Pero el caso es que desde que empezaron con el avioncito, acá hay cada vez más pibes enfermos. Bueno, pero hay prohibiciones para no fumigar en zonas pobladas. Bandas de protección. ¿Qué banda? Ni banda. Se cagan en todas las normas. El pueblo creció y ahora fumigan hasta de noche. Hay casas que están al lado de los campos donde fumigan. Ya te vas a enterar. Cuando hay viento, el avión no se puede usar. Porque la gota de veneno es tan chica que un simple vientito lo puede llevar y lo lleva sobre nuestras casas. No sabía. Bueno, lo voy a hablar. Ah, sí, lo vas a hablar. Pensá que te van a dar pelota. ¿Vos sabés qué le pasó al piloto anterior? ¿Se fue a Paraguay? ¿Eso te dijeron? Yo creo que alguien de acá se cansó y... ¿Qué? Al tipo no le importaba nada. No fumigada encima. Y te estoy hablando de cultivos que están pegados a la escuela donde yo doy clases. Donde estudian nuestros pibes. Hasta ahí fumigan. ¿Me entendés? Bueno. ¿Algo más? No. ¿Cuánto es? 2.50. No se me caso, andate de acá. Dame el vino. Gracias. Vamos por el camión. Acordate lo que te dije. Disculpe.
pasa? Ya compré la comida. Después te tengo que contar algo. ¿Qué? Llego y te cuento. ¿Qué cosa? ¿Todo bien allá? Sí, todo bien, pero apúrate, dale. Así estamos los tres. Dale. ¿Ya no lo armas? No. ¿Se habrá ido el conejo? ¿No más? ¿Se habrá ido el conejo? Manu, basta con eso. No tenés que tener miedo. Yo estoy acá. Mientras tu papá y yo estemos acá, no va a pasar nada. Y no reces, me pone nerviosa. Porto, llegó papi. Porto, vos sabés que es un perro bueno, ¿no? Con corajudo. Pero a veces hay que hacerle caso a la gente. Hay que saber retirarse a tiempo. Ahora papá te va a curar, no te va a doler nada. Con mucho frente no le hiciste al otro perro también, Tranquilo, Porto. Yo te voy a curar. A ver cómo está. Escuchamos ruidos de pasos y el perro se puso como loco y de golpe se calmó.
tranquila. Ahora voy. Tranquilo, gordo, tranquilo. Vamos. Me quiero ir. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasó, ma? ¿Quién era? No sé. ¿Vas a salir? Quédate acá, hijo. Ahí vuelvo. La semana que viene los abuelos ya tendrán que venir a visitarnos, ¿o no? ¿Los puedes decir? Pues yo quiero que vengan. Sí. ¡Emilio! ¡Emilio!
¡Emilio! ¡Ey! Carlitos. Avance. Te escucho, Carlitos. Hoy me estoy acá en lo de Emilio, tengo un 1034. QSL, vamos para allá. ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Salí, hijo de puta! ¡Las manos arriba! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Las manos arriba! Te vas a esconder y lo vas a llamar a tu papá. ¿Qué vamos, pasa, mamá? Vamos, hijo, vamos, dale. ¿Dónde está? ¿Qué cosa? Buscamos por todos lados. No está. ¿Por qué no nos dejan trabajar tranquilo? Ya te lo voy a decir por última vez. ¿En dónde está? Me lo vas a decir a mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desatame y te llevo. Dale, desatame y te llevo. Dale. Hijo, ¿dónde estás? En un tractor, escondido. Quédate ahí que ya llegamos. Manu. Dale, camina. ¿Dónde es? Acá. Movete. Dale, abrilo y no te hagas el vivo.
Te hace vivo, ¿eh? ¿Quiénes son ustedes? ¡Ay, tranquilo! ¿Dónde está nuestro hijo? Tranquilo, a ver. Mírame, vos me conocés a mí. Yo le dije que se fuera, que no se quedaran acá. Están mintiendo. Ellos tienen a tu hijo. ¿Qué estás diciendo, hijo de puta? No tenemos nada que ver con el hijo de ustedes. ¿Dónde lo tienen? A ver, tranquilízate. Quiero que entiendas. Enfermaron a todos los que trabajaron para ellos y los encerraron. Al otro piloto, la enfermaron a ella. Están encerrando a los que enferman y vos mañana vas a hacer lo mismo con el veneno. Vas a enfermar. No, no. Está mintiendo. Está mintiendo. ¿Qué tienen ellos? Vivo. ¡Mamá! ¡Manu! Hijo. Váyanse. Váyanse con su hijo. No puedo acá. Soy. Metete adentro y cállate la boca, mentiroso hijo de puta. Hola. Patrón, se nos fue de las manos. Saben todo. Sí. Está bien. Sí, 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 está bien. Quemen todo. Que no quede nada.
¡Ey! ¡Alto ahí! Cumpla la carta municipal. Que no se puedan desarrollar este tipo de actividades a menos de 1000 metros de las zonas pobladas. Ahí es donde fumigan. Eso es tóxico y es así de grave. Hablamos con la gente del remanso y esto es lo que nos contaban. Nosotros lo que queremos es control. No que esta zona deje de ser productiva, no que la gente pierda su trabajo, pero alguien en el gobierno, en la justicia, tiene que frenar estas empresas que se han hecho dueñas del país. Nos condenan al monocultivo y que juegan con la salud de la gente.
bajo el sol, el firmamento que me invita a volar. Puedo ser tan solo un hombre, pero creo en mi verdad. Corrupción desenfrenada y los chicos que se van contaminan desde el aire, ya no hay vida por acá. El peligro está rozándonos la piel, no vuelo a llegar. Respira tu esencia, la esencia del mar. Respira tu esencia, la esencia del mar. Fumigando el horizonte para poder cosechar. Como siempre en esta siembra, la mentira triunfará. La razón de la codicia no lo dejan despertar. A este sueño mal soñado que merece un buen final. Sopla el viento por los cielos y hasta allá voy a llegar. Donde nadie oyó la voz, el lamento del lugar. La familia me acompaña, atrás queda la ciudad. Las palabras suenan poco y dicen más. El peligro está rozándonos la piel, no vuelo al llegar. Respira tu esencia, la esencia del mar.